Amigas, amigos, amigas de Miradas Azul, muy buenas tardes, que dice cómo le va, o muy buenas noches, depende si usted nos está viendo a las 9:30 de la noche, que los martes se repite nuestro programa. Hoy tenemos un programa muy, muy musical, porque el 90% del programa estará dedicado a los amigos de Herencia Trelew, que hace un tiempito atrás tuvieron una gala allí en el Centro Cultural de la ciudad de Trelew, Centro Municipal Cultural, y fue muy lindo, y eso, el 90% del programa será dedicado a ellos, porque tenemos entrevistas, tenemos charlas, la hemos pasado muy lindo con ellos el otro día, así que eso reza el programa el día de hoy. Pero vamos a comenzar hablando de un hombre que el día 17, el sábado pasado, se nos fue de acá, de esta vida terrenal, pero nos está guiando desde algún lado. Estoy hablando del lonco de Laguna Fría, don Patricio Pinchulev, don Patricio Huichulev, a quien conocimos allá por el año 1994, cuando fuimos a hacer nuestro primer trabajo para Miradas Azul. Lo encontrábamos allí en la escuela de Van Cluntre, y ahí lo conocimos a este hombre, y después siempre lo teníamos como fuente de consulta, y fue un gran defensor, fue un gran luchador en todo lo que tiene que ver con el no a la mina en la meseta. La tierra no es tierra de sacrificio, decía él, así que su legado ha quedado aquí en mucha gente, y llegamos con un gran abrazo para Lili, para toda su familia allí en la zona de Trelew, donde lo entrevistamos el año pasado. Y después lo encontramos un par de veces en el Cañadón del Arte, donde el hombre iba a estar con sus amigos. Un abrazo para toda la familia de don Patricio Huichulev. También le decimos que tenemos una gran noticia, porque pasado mañana se inaugura una sala de radio en la escuela 7721, allí en la ciudad de Trelew, una escuela que está en la calle Michael Jones al 1300, la escuela Fontana Rosa. La verdad que estuvimos allí con la directora, estuvimos viendo la sala que se va a inaugurar pasado mañana, así que está toda la comunidad invitada. Pasado mañana, a las 11, martes, a las 11 de la mañana, se inaugura una sala de radio que lleva un nombre precioso: Mateando con Voz. Hermoso el programa que han elegido, el nombre que han elegido los chicos. ¿Qué más tengo que decirles? Que bueno, que vamos a dar comienzo al programa, porque no hay mucho tiempo, y nos vamos a escuchar al Paisa Payaguala, que hoy tiene un programa muy especial dedicado al canto, a la música y al deporte. Que esta tierra era de Dios, mi padre me dijo un día, que era de Dios y era mía, y no tenía patrón. Dijo no ver la razón de tener miedo a calambre, ya que la tierra es tan grande, criolla herencia del paisano, hoy de prepo echaron mano hasta donde duerme mi padre. Mapo donde largos años veranaron mis abuelos, por esas leguas del suelo, donde hoy yo parezco extraño. Las leyes gauchas de antaño cayeron al papelaje, le han puesto precio al pastaje y cercaron las aguadas. Quise ser algo y soy nada, ya no es mío ni el paisaje. Por donde no habrá tranqueras para poder garapear, quien fuera viento para andar, tiempo adentro y campo afuera, volver con la primavera, señalar junto al fogón, sentir la lluvia y el sol, guitarrear pialando estrellas, hoy día tan solo a la huella, inverna en mi corazón. Aquí nací don Pistucia y me crié, campeador de sueño y vaca, hoy me queda un piña flaca y este viejo mangaré. Pucha pan derrumbearé, ya que todo lo que amaba, lo que a mis hijos dejaba, ahora es para los de arriba. Suerte que el cielo está encima, si no también estoy seguro, nomás paisano, lo alambraba.
Gracias, don Marcelo Berbel y Hugo, Chelito Berbel. ¿Y el Kio ya? Ah, un jaramillo, maestro. Maestro, ¿cómo anda? Viéndolo así, medio descolocado. Está descolocado como un caballo en un techo. Lo veo con ropa deportiva. Ah, claro, yo soy deportista. Sombrero chato, me canta Berbel. Sí. Patagones, como no, porque, no, porque sea paisano me voy a rascar el espinazo con las espuelas. Como diría Donata, ¿no? Sí. Dijo otra cosa, pero... Claro, bueno, pero... No, sombrero chato, porque hay que explicar. Nosotros tenemos distintas formas de sombrero. Depende para la estación y cómo esté el clima. Hay mucha confusión. Llegaron por acá, por Patagonia, miles y miles de colimbas, de Vic... y de Baf, de Baf. ¿Eh? ¿Qué es eso? Los venidos a la fuerza. Ah. Los Vic, los venidos y quedados, y los colimbas que venían, estaban un año y se iban. Y siempre nos decían chato a nosotros. Y ellos nunca supieron, y ahora le vamos a explicar, que nos dicen chato porque esto en 1938 aproximadamente, en las primeras expo rurales. En Palermo. En Palermo, en Buenos Aires. Andaban buscando a la delegación que representaba la Patagonia. Entonces por ahí le dice un saltín y dice, ya están los changos esos. Y por ahí le preguntan al delegado y ¿dónde anda su gente? Y yo, digo, nosotros somos los inventores del GPS. Allá. Y dice, ¿cómo? Allá. ¿Sí? Allá. Los de sombrero chato, esos somos los patagónicos. Cerro por los cerros, tenemos tres cerros chatos. Uno en la meseta, de los pagos de Milton Friedman y Angelia Alba Armada, y tantos paisanos, doña Elsa, tantos amigos. En la zona de Sarmiento está el cerro chato, y en la zona de, antes de llegar a Camarones, hay otro cerro chato. Ah, mira vos. De ahí viene. Y además porque cuando uno tiene el sombrero chato y el barbijo, como no con los que usa el Cholo Barriga, que es todo con plata y nuquera, no lo lleva el viento. Claro. Si no, lo va a ir a buscar, ¿sabe dónde? ¿No? Claro, claro. Imposible. Así que esa es la razón por la que nos dicen, hoy traje mi chupaya. Mi chupaya. Nosotros los tehuelches decimos chimplelo. ¿Ah, sí? Claro, chimplelo. Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Algo más la quejaba? No, esto, digo, estoy mirando la cara del deportista. Ah. Carrera homenaje en Nazario Araujo. Bueno, algo en Comodoro he leído. En realidad, Comodoro y el mundo. Nacido en Gobernador Gregores, nos ve todos los domingos. De hecho, me envió saludos. Él y toda la gente que está con él en un lugar muy especial, donde se cuidan a la gente mayor. Uh-huh. Porque fue nuestro primer representante olímpico de toda la Patagonia. Ah, mira vos. En el año 1974, y él fue una de las víctimas de aquel atentado que se produce en Múnich en esa época. Ah, mira vos. En las Olimpiadas. Y bueno, me hizo llegar esto y me hizo llegar otros recuerdos. Además, porque aparte de estar con el folclore, vos tenés un programa o tenés una revista deportiva. Una revista de deportes hace 35 años estoy cumpliendo. Claro, porque trabajaba en el Crónica, en el Patagónico, el diario Bariloche, el diario de Neuquén. Un día me cansé y dije, voy a trabajar por mi cuenta. Y yo soy patrón, soy el empleado, soy el cadete. ¿Cómo se llama tu página? Patagonia Deportiva. Patagonia Deportiva. Patagonia Deportiva. Ahí leo varias cositas ahí. Sí, recordando a la gente el deporte de antes, que era mucho mejor que el de ahora, no en cuanto a velocidad, porque ahora en lugar de jugar al fútbol vayan velocistas. Antes se jugaba, se pensaba. El fútbol se juega, el boxeo es estrategia también. Don Palleres era una estratega, don Héctor Palleres. Primer campeón argentino. Sí. Pegaba como una mula también, ¿no? Peleaba con Castellini. Con Miguel Ángel Castellini, sí, sí. Ajá. Sí. Ya que hiciste boxeo, yo, cuando yo vivía acá en Madrid, me acuerdo, estoy hablando de años 79, 80, peleaba Mingo Malvares. Juan Domingo Mingo Malvares, pocos conocen. Vive entre Leu. Claro, pero él cuando era niño vivía en Bahía Bustamante, en el emprendimiento de Alguero, la familia. De Soriano. Claro, de Soriano. Mira vos. No sé. Ahí, donde la única vez que trabajó Marcelo Falcón. Claro. De Alguero. En el español.
Sí, sí, nos contó la anécdota, sí, sí. Sí. Che, y volviendo al tema del deporte, Nazario, ¿qué especialidad? Fondista, 10.000 metros y 25.000. Ajá. Sí, sí, fue. Ganó la Maratón del Gráfico, que después la gana Raimundo Manquero. Mirá vos. Pero de acá de Rosa. A la par estaba Juancito Caipul, el cacique Caipul, hermano de Ramón, que es un cantante. El músico. Claro. Ah, mirá vos, de cómo. Claro, sí, 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 sí. Sí, es muy interesante la historia, porque va todo concatenado. Juanito Sánchez, que era el mejor boxeador estilista de la Patagonia, también tocaba la guitarra y cantaba. La mayoría de los boxeadores son músicos. Mirá vos. De hecho, terminan los festivales y van a... Bueno, vos en tu casa había un par de guantes. ¿Vos boxeabas también o qué? No, mi papá fue boxeador y yo era recibo y salga. Ah, recibo tome recibo y salga. No, los guantes de boxeo me los regaló el otro olímpico, Juan Antonio Díez, que ahora vive en Sao Paulo y que también nos ve allá. Mirá vos. Está muy contento, le mando un saludo a Juanito. Porque con un dedo amputado sacó medalla de bronce en Corea, los Juegos de Seúl. Mirá vos. En el año 1986. Hay que conocer la historia. La música y el deporte. Yo siempre le digo, una vez esto lo discutí con un amigo de acá, que vive en la zona del Valle. Permiso, entrenador. Le digo, ustedes están cometiendo un error. Y dice, ¿por qué? Porque el deporte tiene que ir vinculado directamente con la cultura y con la educación. Porque el deportista puede ser muy bueno, pero si tiene la cabeza hueca, es muy factible que termine en la lona, como ha terminado la mayoría. Sin embargo, si tiene estudios, se va a poder, va a poder superar lo que es el abandono de la actividad, que también es traumático, no es para todo la bota potro. Exactamente. Sí, 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 sí. Hay gente que no sabe retirarse a tiempo. Decía un gran locutor, Fernando Montellano, es mejor que yo me vaya de usted antes que usted se vaya de mí. ¿Hasta el domingo? Hasta el domingo. Yo voy a seguir con este tecito, me voy a comer una tortilla frita. Ajá, una... Nos vamos a ir a la pausa recordándoles que, bueno, se inaugura pasado mañana a las 11 de la mañana en la sala de radio en la escuela 7721. Gran trabajo de la cooperadora y de todos los miembros directivos ahí de la escuela, como así también de los alumnos. Pausa cortita, ya venimos. Thank you.